Continúan las investigaciones del asesinato del fiscal de Daule, Carlos Carolis, ocurrido el pasado 10 de julio en Guayaquil. Según la fiscal del Guayas, Yanina Villa Gómez, el crimen del funcionario generó que se incremente la seguridad para los fiscales. El asesinato del fiscal de Daule, Carlos Carolis, ocurrido el pasado 10 de julio en el sector del intercambiador de tráfico de la vía Daule y la Perimetral en el norte de Guayaquil, generó una alerta para dar mayor seguridad a los funcionarios que llevan casos de conmoción social. Así lo indica la fiscal del Guayas, Yanina Villa Gómez. Hemos pedido y estamos coordinando con el señor gobernador de la provincia para dar una protección a nuestros compañeros ante los casos que estuvieran sustanciando. Y es más, muchos compañeros fiscales en los actuales momentos cuentan con esa seguridad e inclusive ingresados al sistema de protección a víctimas y testigos. Y con respecto al crimen de Carolis, la fiscal dio a conocer algunas de las diligencias realizadas dentro de la indagación previa. Es verdad que se hizo un allanamiento, es verdad que se encontraron celulares, se incautaron celulares al interior de la penitenciaría, pero no tenemos la respuesta inmediata por cuanto eso se pidió autorización a un señor juez para que disponga la autorización de la exploración y extracción de la información, y de esos resultados la fiscalía verá los caminos a seguir. Aún manejan posibles hipótesis del asesinato, pues Villa Gómez aseguró que el fiscal asesinado no habría recibido ningún tipo de amenazas tras reincorporarse a la función judicial. El doctor Carolis tenía aproximadamente un mes de haberse reincorporado. No habría recibido ninguna amenaza, es más, estuvo en una unidad, en un cantón, donde no manejó un caso importante para la fiscalía. Todos los casos son importantes para nosotros, pero si bien es cierto, no era un caso que haya causado efervescencia social. Marta Navarrete, Telerama Noticias.